Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Noti Pelota, porque somos unas grandísimas pelotas. Bueno, esta vez el formato será un poquito diferente. El otro formato requiere demasiado trabajo en edición, por eso es que me demoraba siempre en sacarlo. Esta vez será un poquito más light, o por lo menos no con tanta edición, no con croma. Pero bueno, a lo que vamos, que arranque esto. Gran problema para el fútbol colombiano. Se avecina una tormenta por toda esta crisis del COVID-19, por todo esto que está pasando. Este parón que hay en el fútbol colombiano es muy grave para los equipos, muy grave para los dueños o los máximos accionistas. Y todo esto comenzó no tanto por esta pandemia, vayámonos un poquito más atrás. Todo esto comienza a partir de la creación del canal Win Más. Todo comienza con la creación de esto, de privatizar aún más, el fútbol ya es privado, pero privatizar aún más la señal de televisión, que ya de por sí era privada. Ahorita hay que pagar los 29.900 pesos para poder ver el fútbol colombiano en una calidad premium que realmente no la tiene. Bueno, ahí comenzó todo. Y el gobierno, o por lo menos una bancada del Congreso, se expresó diciendo que el fútbol tenía que ser de interés público. Ahí comienza todo, ahí se rompe absolutamente todo. Porque el mismo presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, dice, en palabras textuales, si el gobierno quiere el fútbol en TV abierta, mandaremos la factura. Y Jorge Enrique Vélez, la soberbia se paga. La soberbia se paga y se paga cara. Luego entra enero y febrero la operación del canal con ratings supremamente bajitos. Rating que no supera el 1%. Eso es un desastre total. En marzo llega el coronavirus, que es el que hace que comience a cesar la actividad deportiva, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Comienza los ires y venires en la DIMAYOR si jugar a puerta cerrada o cancelar definitivamente el torneo. Se cancela el torneo. Todo esto es un problema que va creciendo, ¿no? Que va creciendo. Se cancela cualquier actividad deportiva o conglomeración que tenga en principio 500 y luego 50 personas en un mismo recinto. Es decir, que imposible jugar. Porque ya hablando de jugadores y todo el cuento, ya van más de 50 personas en los dos equipos. Es decir, se tiene que cancelar absolutamente todo en cuanto a ámbito deportivo. Hace una semana, más o menos, unos días, 7, 8 días, el presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, le manda una carta a la presidencia de la República pidiendo que por favor se ayude al fútbol colombiano. No contesta Iván Duque, sino que contesta el ministro de Deportes, que es Eduardo Lucena, y dice textualmente: no tenemos dinero para el fútbol profesional colombiano, ni tampoco tendremos un trato especial. Ahora hay que priorizar otros sectores. ¿Ves, Jorge Enrique? La soberbia se paga. La soberbia se paga. Uno de los grandes críticos esa semana pasada fue obviamente Iván Mejía, que siempre tiene una lengua mordaz. Bueno, en este caso fueron los dedos porque escribió por Twitter. Fue muy duro, muy duro. Yo creo que lo que pensamos mucho, porque me añado a mí, yo no es que sea fan de Iván Mejía, pero me meto en esa colada. Aplaudo el tweet o los tweets que hizo, porque fueron varios, de Iván Mejía diciendo tuerquita, refiriéndose a tuerquita, el presidente de la DIMAYOR, porque realmente parece un payaso, ¿no? Tuerquita, arrogante, fanfarrón, inepto, payaso. Jorge Enrique Vélez, como presidente de la DIMAYOR, pidiendo ayuda después de cómo lo trató el gobierno. Palabras más, palabras menos, así fue el tweet. También puso otro tweet diciendo que era impresentable que un señor que se ganaba 70 millones de pesos mensuales tuviera esta presentación y esta dirección del fútbol colombiano. Y completamente de acuerdo con Iván Mejía. Bueno, ahora sigamos la crónica. Como dijo alguien por ahí, crónica de una muerte anunciada. La crónica de una muerte anunciada. Ahí no para la cosa porque se vienen más problemas. Ante la negativa del gobierno, la DIMAYOR busca apoyo en la Federación Colombiana de Fútbol.
Hay que decir dos cosas. Primera, la primera vamos a decir es que la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de su presidente, Ramón Yesurún, silencio absoluto. No han dicho nada. Pero también hay que decir que la segunda, que ya la Federación Colombiana de Fútbol, la cifra la desconozco, había dado un dinero a los clubes en Colombia, del fútbol profesional colombiano. Aparte de eso, la Conmebol, para los equipos que están tanto en la Liga, en la Libertadores como en la Sudamericana, también va a dar, no sé si ya lo dio, o va a dar un anticipo del 60% de los derechos de participación. Eso más o menos es casi 2 millones de dólares para los de la Copa Libertadores. Desconozco cuánto es para los de la Suramericana, pero más o menos ese es 1.7, 1.8 millones de dólares, que no viene nada mal. Hace dos semanas el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, de nuevo, manda una carta a la Federación Colombiana de Fútbol pidiendo más o menos entre 4 y 5 millones de dólares para aliviar esta crisis de por lo menos 3 meses. Creería que va a durar más, pero más o menos eso fue lo que él pidió para 3 meses. Hace 2 días más o menos, Jorge Enrique Vélez concedió una entrevista diciendo más o menos lo que va a perder el fútbol colombiano por esta crisis. Él lo estima más o menos en 80 mil millones de pesos. La verdad es que yo no sé si eso sea cierto o no sea cierto. Es difícil creerle a este señor. Es difícil más cuando está ahí por una cuota política, porque realmente tenga un interés no particular, sino colectivo del fútbol colombiano. Él está ahí por una cuota política, por Cambio Radical. Quién sabe qué favor le debían y ahí lo pusieron. Pero bueno, listo. Una opción que se escuchó en estos días, hace, no sé, unos días atrás, es acabar la liga tipo mundialito. Concentrar a los 20 equipos en una misma sede, en un mismo hotel, jugar en un mismo estadio y hacer los partidos que faltan así, tin, 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 para que entren los derechos de televisión. Porque en ese momento no ha entrado nada. Es que no entran ni derechos de televisión, no entra ni taquilla. Desconozco la parte de patrocinadores que tiene cada club. Yo creo que eso lo maneja al interior cada club. Lo desconozco completamente. Bueno, el bombazo de los jueves en la titular 1, porque nosotros no paramos. Disculpen, pero es que el perrito quiere escuchar lo que les voy a decir. ¿Recuerdan que había fijado la Dimayor inicialmente el 18 de abril como fecha para reanudar la liga? Pues ya no se va a poder. ¿Cuál es uno de los planes que están pensando, pero no es el único? En mayo, concentrar los 20 equipos en una ciudad que podría ser Bogotá, Medellín o Cali, concentrarlos a todos en un hotel, ir a jugar los partidos a los estadios a puerta cerrada, sin prensa, solamente con las cámaras, solamente con los equipos de emergencia, de primeros auxilios, etcétera, y disputar los partidos. ¿Por qué? Porque recuerden que ni en marzo ni en abril hubo ingresos por el canal famoso, aquel canal, ¿lo recuerdan? Premium. No hubo ingresos porque no se cobraron. Entonces la situación económica de los clubes, y esto es en serio, es muy preocupante. Ya Juan Carlos Osorio, el técnico de Nacional, renunció a su salario, pero la cosa está muy difícil. Y como ya el gobierno dijo, perdón, pero para mí una de las prioridades no es el fútbol profesional, así es que aguanten, la cosa está complicada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría tener una especie de mundialito en una sola ciudad, a puerta cerrada, con televisión, por supuesto, para definir al campeón de este semestre, que en todo caso se conocería por allá en el mes de julio? ¿Qué opinan? Bombazo de la titular 1, y qué pena con el perrito, ¿no? También Tulio Gómez salió a decir hace poquitico, que necesitaban ayuda del gobierno, que no están pidiendo que les regalen nada, que por lo menos les hagan préstamos, y los préstamos sean flexibles, a tasas bajitas. Es uno de los que ha cogido la vocería, Tulio Gómez, presidente de la América de Cali, bueno, no, dueño de la América de Cali, el presidente es Romero, pero es la cabeza más visible que tiene la América, el que está tratando de llevar todo esto, no solo para América, sino también empujando a la Dimayor, empujando un poquito a Jorge Enrique Vélez, porque la verdad es que este señor, bueno, no es muy buen presidente de la Dimayor. También recordemos que Tulio Gómez fue tendencia hace una semana en tweets, unos tweets que la verdad me dejaron un poco sorprendido. Yo creo que a media Colombia o al 80% de la parte deportiva colombiana quedaron un poquito en shock, porque aquí tengo los tweets, los voy a leer, ustedes los van a ver también en pantalla. Palabras textuales. Tulio Gómez,
cuenta oficial. La gran inversión que hace el gobierno para afrontar esta emergencia va a dejar un gran déficit económico. Ya es hora de mermar la burocracia. Menos senadores y representantes. Hay que eliminar lo innecesario. Senadores que lo elijan los departamentos y cantidad acorde al número de habitantes. Segundo tweet. En Chile fusilan a los políticos y o funcionarios públicos. En Colombia los reelegimos. No importa que se roben la plata de la salud o alimento de los niños. Tercer tweet. Escribió más, pero estos son los que más llamaron la atención. Hoy los más poderosos ejércitos del mundo tienen toda clase de armas para acabar con la humanidad, pero sus hospitales no tienen con qué atender a sus pacientes. Es hora de invertir más en salud, menos en armas. Más inversión social en salud, alimentación y vivienda. Yo quedé plop. Hace años atrás estábamos hablando de nuestro gran presidente de Chelamérica, ¿no? Entonces, yo quedé plop. Pero estoy de acuerdo con estos tweets. ¿Qué se está haciendo realmente por lo importante? Por lo realmente importante. Lo que sí se comienza a ver para el fútbol colombiano es que algunos equipos ya están arreglando con sus jugadores, ya sea por baja salarial o por hacer un stand-by, o bueno, no sé, la figura contractual, cómo la manejen, porque realmente eso yo creo que es una parte sensible. Yo entrevisté hace poco a Duván Vergara, pueden ver el enlace aquí. Eso sí, él me pidió el favor que no habláramos de esa parte contractual. Por eso ustedes ven la entrevista que nunca le tomo ese tema. Porque primero no tienen permiso y segundo, obviamente, es un tema sensible que está en este momento. No sé si en negociaciones, pero está ahí. Entonces es mejor no tocar. Totalmente respetable. Lo cierto es que hay que cambiar tajantemente el fútbol colombiano. Hay que ponerle otra forma de acceder al fútbol. Yo hablo de tres puntos. El primero es cambiar totalmente el criterio de la televisión paga, porque la economía se va a afectar y se va a afectar muchísimo. Seguramente esto pase y vamos a ser los mismos seres humanos desgraciados de siempre, pero la economía va a tener un impacto grande y se va a recuperar, obviamente. Pero va a ser, dependiendo de las economías, dependiendo de los países, va a ser o más lenta o más rápida. Dependerá de nosotros. Pero hay que, en el cuento del fútbol, definitivamente hay que cambiar el criterio de televisión paga. Lo otro es, si se va a mantener esa monstruosidad de canal, pues le tendrán que bajar el precio a huevo. O dejarlo unos meses gratis, o no tengo ni idea, pero esa figura, pienso yo, que tiende a desaparecer. A algunos equipos más pequeños les tocará apostar más a las canteras. Va a ser muy difícil vender a los jugadores precisamente por esta crisis. Los equipos van a buscar estabilidad y no comprar, que es un gasto, se genera más que un coste, un gasto. Entonces, ahí va a haber una burbuja. Es mi opinión personal, ¿no? Y lo otro que decía yo, la baja de salarios. Recordemos que una de las tendencias fue el FC Barcelona en cabeza de Lionel Messi y otros jugadores y otros capitanes, que yo creo que va a ser, ese fue el pico del iceberg, se bajaron el 70% del salario para poder sobrellevar la crisis y también pagarles a los otros empleados del equipo. Yo creo que eso es un precedente para muchísimos equipos y bien por ellos. Como dicen ellos mismos, chapó. Por último, hay un pronunciamiento de la FIFA que yo creo que es muy positivo, diciendo que iba a apoyar económicamente al fútbol mundial. No solo a las federaciones, sino a las ligas deportivas. Eso me parece a mí que es un apoyo muy bueno. La FIFA tiene todo el dinero del mundo, entonces creo que esto vendría de perlas para estos clubes que con las uñas trabajan. Esperemos a ver qué nos depara todo esto. Otro tema que no es menos importante también es la vinculación de las mujeres. El fútbol femenino también pasa por una crisis peor que a la masculina. ¿Peor por qué? Porque solo Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y América de Cali lograron firmar sus contratos con sus jugadoras. El resto de los equipos no lograron firmar, o no hicieron, no quisieron, o no alcanzaron, no sé, por lo que haya sido, no firmaron ningún contrato con las jugadoras antes de esta crisis. Y por ende, en ese momento,
la mayoría de las jugadoras están en el limbo, tanto jurídico desde sus profesiones, como también muchísimas de ellas en el sector salud. Hay muchas jugadoras que ni siquiera están vinculadas a la seguridad social. Es decir, les puede coger este bicho y si no tienen seguridad social, no sé qué les pueda pasar. Ojalá eso no pase, pero es muy preocupante eso. Los otros equipos, yo entiendo, están viviendo una crisis muy difícil, pero no podemos tirarlas a la basura, no podemos echarlas a un lado. Por Dios santo bendito, hay que ponerse la mano también porque son trabajadoras de nuestros clubes. So, es gente que se dedica solo a esto, solo al fútbol, y no podemos hacerles esa canallada. Hay que reflexionar mucho sobre eso. Invito a los clubes a que en esta crisis firmen su contrato para que puedan tener al menos seguridad social, señores. Sean más sensatos. El grito en el cielo lo puso precisamente Paola Sánchez, jugadora de Millonarios, la que llegó para esta temporada. Dijo exactamente esto: la Dimayor nos está dando la espalda. Y es lo que pasa siempre con el fútbol femenino. Ellos piden recursos al gobierno y se están comparando con el sector salud. Pero el fútbol es privado y en ningún lado de su carta hablaron del fútbol femenino. Terrible, terrible es. La verdad, me duele muchísimo, muchísimo esta discriminación tan absurda, tan machista, tan misógena que tiene la Dimayor con el fútbol femenino. No sé qué problema, no sé qué tara, no entiendo qué pueden tener estos directivos con las mujeres. La verdad, es imperdonable. Yo creo que el fútbol femenino debe ser manejado por mujeres. Debe haber una dirección mayor femenina, una Dimayor femenina. No sé cómo llamará, no tengo ni idea, pero debe existir eso. Porque las mujeres son manejadas por hombres y esa no es la idea. Y también los árbitros. Es aterradora. ¿Por qué? Porque el 80% de los árbitros trabajan solo de esto, del fútbol. Yo los puedo madrear, yo puedo decirles hasta misa y la verdad no debería hacerlo. Yo soy sincero en eso. Pero son seres humanos y necesitan trabajar, ellos también trabajan. Se equivoquen o no se equivoquen, favorezcan intencionalmente o no, son trabajadores, son personas, son seres humanos que necesitan el trabajo. La mayoría de estos, ese 80% que solo viven de esto, viven es del día a día, como casi todos los colombianos que salen al rebusque. A ellos le pagan por partido. Cada vez que pitan un partido, a ellos van y le pagan sus viáticos y su salario o su contratación. Me imagino que cada contratación es por prestación de servicio. No creo ni siquiera que haya una vinculación salarial. Solo algunos poquitos élite, ¿no? Y estos árbitros, el 80% están viviendo no sé de qué. Porque no hay fútbol, no están pitando, entonces por ende no hay dinero para ellos. Solo un 20% que tienen otras profesiones pueden salvaguardarse en ellas. Pero el resto no. Entonces un llamado para toda la dirigencia del fútbol colombiano, Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol, porque la comisión arbitral depende de la Federación Colombiana de Fútbol, que miren a estas personas. La verdad es que pinta muy negro esta crisis para el fútbol colombiano. No sé qué pueda deparar todo esto. Se va a acabar la cuarentena, pero yo creo que va a haber una segunda oleada de contagio, porque los colombianos somos así. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no respetamos absolutamente nada. Falta ver qué pasa. Bueno, notipeloteros, hasta aquí su noticiero Notipelota. Les agradezco muchísimo haber visto todo este video. Creo que es la parte más actual. Había hecho un video antes, pero con la entrevista de Duván Vergara me tocó que hacer otro Notipelota porque ya muchos de los temas habían caducado, habían ya perdido actualidad. Denle like a este video, compártanme, señores. Hagamos crecer este canal, compártanme en sus redes. Hagámosle ver a las otras personas, abrámosle los ojos a las otras personas. Que no es solo gritar un gol, sino que hay seres humanos detrás, que sienten, que viven, que luchan. Les agradezco mucho la atención y nunca se olviden que somos unas tremendísimas pelotas.